Hola amigos y amigas de TV Mondepoble, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad dónde estoy, en el césped del campo municipal de aquí de Alcora, el saltador. Bueno, sabéis lo que qué acontecimiento tenemos el día 19, ¿no? Sí, nuestro equipo, el Club Deportivo Alcora, se desplaza a Ceuta, vamos a la eliminatoria de la Copa Nostra, de la Copa del Rey, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Recordar que el que pase es eliminatoria entre nuestro equipo, el Club Deportivo Alcora, y el Ceuta 6 de junio jugará ya contra un equipo de primera división. Bueno, y qué menos que Televisión de Mondepoble esté aquí en este campo para hacer este vídeo y deciros que lo podréis ver en directo el partido, ¿eh? Así es. TV Mondepoble se va a desplazar hasta Ceuta, ¿vale? Nos vamos a ir cuatro personas en un coche, vamos a hacer un esfuerzo grande, pero bueno, va a ser un viaje bonito y un viaje que nos gusta, un viaje para el deporte, un viaje para el Club Deportivo Alcora, un viaje para que todos desde TV Mondepoble lo podáis ver en directo, ¿eh? El partido de la eliminatoria, recordar, el miércoles 19 de este mes, a las 9 de la noche, en Ceuta, en la Comunidad Autónoma de Ceuta. Y lo dicho, TV Mondepoble ahí estará haciéndolo en directo, ¿vale? Para todos vosotros. Nada, aquí estamos viendo la perspectiva también del campo. Y lo dicho. Bueno, como he comentado, cuatro personas nos desplazamos hasta allí. Podéis escuchar mil cosas, pero de nuestro bolsillo va a salir, nuestro bolsillo, y gustosamente, ¿vale? Nada, lo digo más que nada porque seguramente más adelante algún vídeo veréis, que si nos lo pagan, que si esto, que si lo otro, un vídeo desde una playa, desde el mar de fondo, etcétera. Bueno, no hace falta que os diga nada más, que sabéis por dónde van los tiros. Lo dicho, ¿vale? Nada, solo eso, desde aquí, desde el campo municipal del Saltador, campo municipal de Alcora, de nuestro equipo, el Club Deportivo Alcora. Lo dicho, TV Mondepoble estará en directo, os iremos informando el partido de eliminatoria de la Copa del Rey, primera eliminatoria, y recordemos que si nuestro equipo logra pasar esa eliminatoria, nos visitará aquí un equipo de primera división, ¿vale? Bueno, ser buenos y os mantenemos informados. Hasta ahora.